Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. Bienvenidos a Laberinto Cultural. Aquí iniciamos un nuevo espacio desde Radio Torre Pacheco junto con el Patronato Municipal de Cultura, Educación y Juventud. Si nos están sintonizando a través del 87.7 de la FM, pues ya saben, estamos en Radio Torre Pacheco. En nuestro recorrido de hoy, que como siempre prima la cultura, cualquier actividad que esté relacionada con este maravilloso medio, pues hoy concretamente en nuestro laberinto cultural, que además hoy hacemos el número 26, pues va a estar centrado en la poesía y en la literatura. Por ello, pues tendremos a Eloy Sánchez Rosillo, tendremos las poesías de Carlos Fuentes Peñafiel y también tendremos a Constantino Cavafis. Por supuesto, en la recomendación a la lectura, y más en estos días que se está celebrando la primera Feria del Libro en Torre Pacheco, nos hablará como siempre Ana María. También tendremos esos consejos y sugerencias y más cosas que irán sucediendo a lo largo de nuestro recorrido de hoy en este laberinto cultural. Damos como siempre la bienvenida a Luis Artés. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí celebrando el Día del Libro y toda la influencia que ha tenido en nuestras vidas. Ana María, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Lo mismo que dice Luis, hoy es un día especial precisamente por dedicarse a los libros, así que espero que lo disfrutéis. José Victoria, bienvenido. Hola, un saludo y si os parece voy a deciros lo que es poesía para mí. Estupendo. Poesía, fluir de palabras sencillas a la vez que hermosas, quizás rebuscadas formas de evocar que convierten lo rutinario en algo idealizado, o tal vez mirar con otros ojos el mundo que nos rodea. La poesía es esa combinación de imágenes escritas que da forma a la mente, siguiendo el dictado del corazón. Verdes colinas, valles de ensueño, montañas que recortan el cielo sobre el que cabalgan nubes de caprichosas figuras. Ecos lejanos de mi propia voz, bruma de la que emerge mi pensamiento perdido. Otoños de ocres, inviernos blancos, búsqueda de corazones perdidos que navegan a la deriva. Mil primaveras que se agolpan de repente buscando surgir de mis entrañas con ansias de brotar todas juntas. Poesía es volar, navegar y sumergirse en un sinsentido que escapa de todo para dar cordura a esta locura que llaman vivir una vida que se nos hace extraña. Poesía es el espacio en el que se para el tiempo. Poesía es recorrer mil espacios sin contar minutos ni horas. Poesía es vivir eternamente un suspiro con la luz de un relámpago mientras el corazón truena de emoción. Poesía es la música de las letras y el baile de las palabras. Poesía es hacer incontables versos encerrados en un poema que no se acaba nunca. Muy bonito. Lo mejor de del programa ha pasado ya. Y por supuesto también reciban los saludos de Micaela, que se ha quedado sin palabras con esta maravilla que nos acaba de leer José Victoria. Pero nosotros, por supuesto, comenzamos. Estás escuchando Laberinto Cultural. Pues hoy tenemos como primer invitado a Eloy Sánchez Rosillo, que nos va a leer un poema que se titula Hilo de Oro. Une entre sí la luz todas las cosas con un hilo de oro, y a mí mismo me incluye. Me toma alegremente cada día y me hilvana con ellas. Lo puede ver cualquiera que se quede de vez en cuando a solas y con sosiego mire. No es el aire, es la luz la que nos suma a todos con el todo. El árbol me conoce, saben de mí la nube y la montaña, el gorrión, septiembre. Y yo los reconozco emocionado y los dice mi boca. Formo parte del mundo y estoy vivo. Soy uno más, por suerte,
en la gran cofradía de la luz. Bueno, estos días llevamos hablando mucho tiempo de Constantino Cavafis, un gran poeta griego que residió en Alejandría y que murió sin conocer el éxito que iban a tener sus poemas a través del tiempo. Una vez más, les recomiendo que lo lean. La pasión que él manifiesta a través de sus poemas va más allá de tendencias, opiniones o gustos. Es transmisible a todo el mundo. Hemos seleccionado la lectura de dos poemas que el taller de teatro dirigido por Tomás Olmos leyó las otras tardes en la biblioteca. El primero es Ítaca y el segundo La ciudad. Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A los trigones y a cíclopes o al airado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta, cierto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. A los trigones y a cíclopes ni al fiero Poseidón hallarás nunca, si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías, madre perla y coral, y ámbar, y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas, invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Y vamos también con literatura. Vamos a conocer los gustos literarios de algunos vecinos de Torre Pacheco. Hemos querido comenzar en esta ocasión con la concejal María Dolores Valcárcel, concejal del área de Hacienda y Presupuesto del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que nos habla de sus novelas, las últimas que está leyendo y que le están llamando mucho la atención. Bueno, pues la verdad es que me gustaría leer más libros de los que leo. Dispongo de poco tiempo, sobre todo por la nueva normativa que sale constantemente del Ministerio de Hacienda. Muchos reales decretos que los suelo leer todos para estar bien informada, puesto que de esos decretos hay muchas modificaciones que tenemos que tener en cuenta en el ayuntamiento. Pero vamos, los dos últimos libros, el último libro que leí completamente fue El tiempo entre costuras, de María Dueña, me encantó, y ahora estoy leyendo El monje que vendió su Ferrari. Voy por más de la mitad y es un libro que me está gustando mucho, puesto que me está haciendo reflexionar pues sobre toda esta vorágine que llevamos, el estrés que vivimos, y pues me está haciendo pensar, y es un libro pues la verdad que muy bonito, que me está llenando. Bueno, además también he leído un libro que ha escrito un funcionario, concretamente un cabo de la policía local de nuestro ayuntamiento de Torre Pacheco, Javier Ramón González, que se llama De patrulla con Filipides, que es un libro, pues no es muy extenso, un libro corto, pero está cargado de sentimiento, y le recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Es un libro muy, muy, muy bonito, porque habla sobre determinadas acciones policiales, y además también pues de su carrera, que él corre en maratones, y además pues de una pérdida muy importante, que es su madre. Lo refleja todo en ese libro. La verdad que es muy bonito y lo recomiendo a todo el mundo. Y ahora vamos a escuchar dos poemas de Carlos Fuentes Peñafiel, a quien, como ustedes recordarán, hicimos un homenaje en el programa anterior, y a sí mismo también se le hizo un homenaje el sábado 20 de abril en la Biblioteca Municipal. Es su hijo quien nos va a recitar dichos poemas. Oración del Papa. Dame mi pan, mi poesía, todos los días, Señor, todos los días. Y dame la paz y la alegría de cada día, Señor, de cada día. Tú que aligeras las alas de las aves y alimentas la luna y las espigas, dale la paz y el sol a mi enemigo, y déjame cantar, Señor, a tus rodillas. Y déjame mis noches, Señor,
para que pueda quitarme a la luz de las estrellas mi trueno y mis espinas. Hágase tu voluntad en esta tierra reseca, sempiterna y amarilla, y lluévenos, Señor, al agua blanca antes de que al trigo le llegue el agua. Pero dame mi pan y mi poesía, todos los días, Señor, todos los días. Continuando el hilo de homenajes cruzados que tenemos este programa de Laberinto Cultural, volvemos a Constantino Cavafis, que van a leer el poema La ciudad. Ambos poemas que hemos puesto en este programa, Ítaca y La ciudad, son los dos poemas suyos que han tenido una gran trascendencia universal, los que más se conocen, los que han tenido mayor influencia filosófica, los que han sido traducidos a más lenguas, y no hay mucho recordar la gran composición y el disco que le dedicó Lluís Llach al viaje a Ítaca de Constantino Cavafis. Vamos a escuchar La ciudad. La ciudad. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez, donde vuelvo mis ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otra mar, la ciudad irá en ti siempre, volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. Y volvemos al gusto literario de nuestros vecinos. Vamos a conocer qué lee Ginesa Miralles, qué le gusta de la literatura. Bueno, he leído muchos libros, me ha sorprendido muy gratamente, me encanta leer. Pero el libro, si me tuviera que quedar con uno, sería El médico, de Noah Gordon. ¿Y por qué? Me preguntas por qué. Pues mira, porque es el afán de superación de una persona que de nada, con muchas dificultades en la vida, con muchos problemas, con muchos, es capaz de descubrir qué quiere en la vida y conseguirlo. Entonces, para mí, es el libro insignia, para mí me encantó. Y ahora vamos a escuchar el segundo poema del homenaje a Carlos Fuentes, Peña Fiel, en boca de su hijo, José Antonio Fuentes. Oración de la guerra de primavera. Esta es una canción de paz que no debe errar. ¿A qué señor la guerra de primavera? ¿Por qué señor la rosa y la batalla? El odio y la belleza al mismo tiempo. El dolor y la sangre derramada sobre mares de espigas y amapolas, y al mismo tiempo que en clavel estallan las dalias de la pólvora y la muerte, la azucena y la sangre así mezcladas, ¿a qué, señor, la guerra en primavera? Es más bello, señor, que la esperanza de los surcos de amor en primavera nos lo llenes de paz y de mañanas, de canciones de luna y sementera, de clamores de alondra y de guitarra, de perfumes de aliento y de poesía, de destellos de vino y de manzana. ¿Por qué, señor, la guerra en primavera? Primavera, señor, es la esperanza, es la paz, es el beso, es la alegría, es el temprano viento de tu gracia. Primavera son los ojos de mis hijos, primavera la lumbre que me abraza, primavera mis tiernos enemigos y el doliente remolino de mi raza. Es la orgía y mariposas de rumores de espiga y de campana, sinfonía de pájaros y lunas, horizonte de sueños y de barcas. ¿Por qué, señor, llorar en primavera? No permitas la guerra ni la lágrima. Envíanos arcángeles de vientos, capitanes de flor apresurada, y apaga de un suspiro las hogueras de caínes, de odio y de amenaza. ¿A qué, señor, la guerra en primavera? Si está cantando loca por las ramas y nos deja los cauces de la vida llenos de corazones y habitadas las manos de perfumes y de abejas, de emociones dulcísimas y de alas. Primavera es un beso de 100 pétalos arrancado a la boca de la madrugada. Pone urgencia de amor en mis arterias. Primavera es mi esposa que me aguarda con los hombros ansiosos de caricias en el tibio rosal de la almohada. Primavera es el grito entre la piel,
Primavera es la pálida muchacha que se encuentra de golpe sin buscarlo una tarde de mayo en la mirada un sangrante clavel de tornaluna y un tropel de canción en la garganta. ¿A qué señor la guerra en primavera? La guerra es la azucena ensangrentada, es el hambre, señor, y la tristeza. La guerra es el viento y es la llama. La guerra son los ojos de los niños llameantes de miedo y de venganza. La guerra es mutación de amor y vida. La guerra llega derribando estatuas, asesinando estrellas y violando espigas, apagando luces y manchando los sábanas. ¿Por qué, señor, llora en primavera? Cantar, cantar ansiosamente por el alba, por la brilla del sol del mediodía, por las trenzas de luz de la mañana, el azul rumoroso de la tarde y la paz de la noche perfumada. Buscando el perfil a las estrellas por caminos mojados de nostalgia. Tú, señor, tienes alma de poeta, que a la hora de la cruz y la llamada elegiste morir en primavera, para que todas las flores te lloraran y cantaran un trino golondrinos por la esquina del viento y de la escarcha. Primavera, señor, limpia y constante, primavera triunfal de paz y calma, envíanos eterna primavera al arrullo del sol y la esperanza. Primavera eres tú, señor, que tienes el rumor de la abeja en tu sandalia, la explosión del clavel entre tus manos y un torrente de paz en la mirada. ¿A qué, señor, la guerra en primavera? Inúndanos, señor, de flores blancas, de naufragios de vena o borbotones, de teorías de espumas desmayadas, remolinos de pétalos de paz y el triunfo de la flor sobre la espalda. Estás escuchando Laberinto Cultural. Continuamos con nuestro recorrido, este laberinto cultural que está dedicado a la poesía y la literatura, aunque nosotros siempre tenemos este apartado de recomendación a la lectura que nos trae Ana María. Bueno, pues Ana María, ¿qué libro has seleccionado para este programa? Pues este programa, precisamente por ser un programa especial dedicado a la literatura, pues voy a hablar de un libro que lo leí hace muchísimo tiempo, en el 2003, pues lo recuerdo todavía como uno de los que más me han gustado y como una obra maestra de la literatura. Es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. En total son 7 tomos y 3 libros, que suman un total de 3.563 páginas, ahí va más. Yo tardé en leerlo, pues me puse a mediados de mayo y lo terminé a finales de julio. Pero porque me gustó tanto que detrás de uno cogí el otro y vamos. Imagino que todos los días lo dedicabas a leer libro. Sí, todo el rato que podía. Yo soy de las que siempre que termino un libro empiezo otro y luego otro, pues en este caso son 7 tomos, pues hasta que no lo termine. La verdad es que además cada uno de ellos me gustaba más que el anterior, y a medida que vas leyendo cada uno de ellos, pues vas entendiendo mejor la globalidad de toda la obra. Estos 7 libros tienen un título específico cada uno. El primero es Por el camino de Swann, que a su vez se puede como dividir en 2 partes, una es la primera en la que habla de la niñez, otra de los amores del protagonista. Luego está A la sombra de las muchachas en flor. El tercero es El mundo de Germantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera, el 6º La fugitiva y el 7º El tiempo recobrado. Pues en toda la novela, aparte de ir viendo los salones, las fiestas, todo el mundo de toda esta sociedad parisina, pues van viéndose todos los personajes, se hablan de muchas cosas. No quiero empezar porque me gustaría que la gente se animara y empezara a leerlo, porque yo creo que si empiezan a leer el primero, pues les irá picando. Y si desvelo cosas, pues no es tan emocionante, no da gusto ir descubriéndolo por uno mismo. En fin, creo que el día de hoy se merece un homenaje a esta obra y animo a todo el mundo a leerla. Yo leí El tiempo perdido un verano que estuve trabajando de camarero en La Manga para ahorrar dinero e irme a vivir un año a París. Y cuando subía y bajaba de La Manga, me leí los 7 tomos. Es un libro muy especial, muy recomendado, es una visión del mundo completísima, se toca todos los temas de todas las maneras, de todos los ángulos, y es la primera novela importante en la historia de la literatura en que se toca el tema del espacio y el tiempo en la literatura.
La segunda vez que se vuelve a tocar el espacio y el tiempo es mi novela favorita, que es la que voy a comentar a continuación. Para mí la novela que más ha influido en mi vida y que más me ayudó a entender el mundo en un verano, otro verano, los veranos siempre son muy importantes en la vida, de muchas dudas, es El cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Lawrence Durrell escribe una novela que el único país del mundo que se ha dividido en cuatro novelas independientes es en España. Es decir, es algo irregular porque son cuatro novelas en una, cuatro partes de una misma obra que hay que leer por un orden obligatorio y seguidas. La primera parte o novela se llama Justine, la segunda se llama Baltasar, la tercera se llama Clea y la cuarta Montolive. La primera, la segunda y la tercera son los mismos hechos que ocurren en la ciudad de Alejandría por un montón de personas dedicadas a la poesía, a la política. Es un repaso de la vida, el sexo, la muerte, el enamoramiento, el desenamoramiento, el calor, las naranjas, el aceite, todo aquello que une todas las ciudades mediterráneas. Y la cuarta novela, la última, es un epílogo a las tres anteriores. Durante esas tres novelas ocurren los mismos hechos, pero comentados y vividos por personajes distintos, dando al espacio y al tiempo, de nuevo después de Proust, una visión que hace que las mismas personas que están en una mesa, como esta mañana que estamos aquí grabando el programa, no tenemos por qué ver la mesa de la misma manera, ni contemplar los hechos que vivimos de la misma manera. Esa parte evolutiva de la persona y comprensible del ser humano, que no es fácil, ese tipo de respeto al otro, pues es lo que me hizo a mí entender del cuarteto de Alejandría y me hizo ser mucho más feliz. Les recomiendo que la vean, lean, es obligatoria y más, un poquito más suave que el Marcel Proust y El tiempo perdido, y en cualquier caso ambas lecturas son obligatorias y maravillosas. Se las recomiendo vivamente. Bueno, pues por mi parte, la tuya, José Victoria, tenemos que tomar buena nota, ¿verdad? Sí, tenemos muchos libros pendientes y recomendados para leer, así que... Yo recomendaría, yo me inicié un poco en la novela con Rojo y Negro, de Stendhal. Muy bien, muy bien. Y La cartuja de Parma. Muy bien. El gusto por la literatura de aquella época del siglo XIX. Y sobre todo luego descubres a los rusos, cuando ya empiezas a Tolstoy, Chekhov, Gogol, Turgenev, pues ya es disfrutar de la literatura plena y desde luego yo me sumergí en la literatura a través de ellos. Es correcto. Muy buenos. Sí. Bueno, pues después de esos comentarios, de esos libros tan maravillosos y tan buenos y tan completos, pues yo tengo que hacer también mi pequeña aportación. La veo pequeñita si la comparo con la vuestra. Pues yo, uno de los libros que más me ha gustado, quizá por lo que encierra de muchos sentimientos, es un libro de Ana María Matute, Paraíso inhabitado. Además, fue curioso para mí cuando compré este libro, porque, bueno, evidentemente me fijé en la portada, pues la portada es muy bonita, sale un unicornio, es como un tapiz, es azul, y ves el unicornio, te llama la atención. Y luego vi que era de Ana María Matute, y yo lo recordaba de mi niñez, porque había una lectura en los libros del colegio en el que había un pequeño fragmento de, bueno, pues de Ana María Matute, y yo dije, bueno, pues lo voy a leer. Evidentemente fue un libro que a mí me atrajo desde el principio y puedo decir que fue un acierto el comprarlo. Trata de la historia de una niña, cómo es ese proceso de dejar la infancia, cómo es tu infancia en una época en la que bueno, pues la sociedad se miraba mucho, el qué dirán. Habían cosas que en aquella época tampoco podían suceder, como por ejemplo el divorcio de un matrimonio, estaba muy mal visto. Y bueno, pues esa niña iba mezclando su fantasía, su paraíso particular, que ella creaba para ella misma por la noche. La vida cambiaba totalmente para ella. Y durante el día, pues digamos que ella permanecía un poquito como más al margen con ese mundo de los adultos que ella todavía no llegaba a entender. Tiene mucho de emociones, como decía al principio, mucho de sentimientos, y la verdad que es un libro para mí muy bonito, que yo recomiendo, y bueno, no voy a seguir contando más cosas del libro porque si no, al final lo que hago es que cuento la historia completa, pero vamos, yo por mi parte sí que la recomiendo. Dice un principio espiritual que en nuestra evolución cada libro que tenemos en las manos es exactamente el libro que tenemos que tener y no otro. Ningún libro que leemos es azar, es el libro obligatorio en ese momento.
Estás escuchando Laberinto Cultural. Bueno, y ahora llega el capítulo de consejos y sugerencias que tenemos todas las semanas. Esta parte es muy interesante porque trata de reordenar un poco las agendas y actualizarlas. Les comento, el viernes 26 de abril, es decir, hoy, tenemos un ciclo de cine espiritual para jóvenes en este caso, que se llama la película Maktub. Es en el CAES, la entrada es gratuita y a la hora de comenzar es a las 8. Es una película muy interesante. El sábado 27, por la tarde, continuamos con nuestro ciclo de cine infantil que tanto éxito tiene y tanto le gusta a los ciudadanos. Más a los ciudadanos infantiles, claro. Es Rompe Ralph y tiene muy buena pinta. Yo vi el tráiler hace poco, la tarde que vimos La vida de Pi, y realmente es un tráiler interesante. El sábado 27 por la noche en el CAES se ha suspendido por motivos técnicos Una noche con Antonio Hidalgo, así que tomen nota que tienen que variar sus planes si pensaban ir. Una noche con Antonio Hidalgo se ha suspendido. Y en principio tenemos la 13 Fiesta de los Molinos en Torre Pacheco el 27 y 28 de abril, sábado y domingo, con numerosas actividades que van desde las 10 de la mañana del sábado 27 con la puesta en marcha del Molino del Pasico hasta la 1 del domingo, que hay un aperitivo molinero al pie del Molino del Pasico y fin de la molienda. Así que es un fin de semana interesante, es un fin de semana lleno de actividades y es obligatorio ser feliz o por lo menos intentarlo. Que lo pasen muy bien. Estás escuchando Laberinto Cultural. Bueno, pues como os han dicho durante todo el programa, a leer, que es lo más bonito cuando no se tiene otra cosa que hacer y además te invita a soñar y a volar. Dense una vuelta por la Feria del Libro, ya saben que tienen una cita obligada, es la primera Feria del Libro y finaliza este fin de semana, por favor compren un libro y lean. O dos. O tres, o si no, pues si no se lo regala a nadie, pues se lo compran ustedes mismos, es muy bonito leer. Esperamos tus sugerencias, comentarios y opiniones acerca de este programa. Contacta con nosotros a través de nuestro correo electrónico laberintocultural@torrepacheco.es o utilizando la cuenta de Facebook de la Biblioteca, Facebook Biblioteca de Torre Pacheco.